Está viviendo, y particularmente en nuestro país está viviendo situaciones realmente preocupantes. Preocupantes porque los índices de violencia no solamente se manifiestan a través de la muerte de Mariano Ferreira, sino que hay una escalada que precisamente habla de ese tema, de que la violencia está instalada, que no es una sensación. Hay un problema de institucionalidad que también evidentemente existe en el país, y hay un problema político, evidentemente, y de eso queremos hablar con el senador nacional, Luis Juez. Senador, gracias por venir. Ricardo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está viendo el país políticamente hoy? La escala de violencia que estamos viviendo, que ahora pareciera que tomamos todo debido a nota, porque Mariano, un pibe de 23 años, ahora me pongo a pensar si esto me tocara a mí, ¿no? Un hijo de 23 años lleno de ideales, de sueños, va a defender unos amigos que están en una empresa tercerizada y viene con un tiro en la tetita. La verdad que ahora parecemos que tomamos nota, decimos, pues esta escala de violencia se viene instalando en la Argentina desde hace tiempo. Cuando uno desde el micrófono fanatiza de tal manera y el discurso es tan violento, el de abajo lo recepta de alguna manera. Algunos la violencia es verbal, para otros si tiene piedra tiene que tirar piedra para defender a supuestos ideales, que está bárbaro que uno lo acuñe, pero los ideales se defienden con más ideales, no a los pedradones, y si uno tiene un arma la va a defender con el arma. Entonces, yo creo que la Presidenta ha querido desvincularse de esta cuestión. Lo que tiene que tomar nota es que todos los fanatismos son pésimos. Entonces, cuando uno insta al fanatismo, y este fanatismo, a ver si está claro, yo soy un tipo que vivo, sueño con los ojos despiertos, sueño con los ojos abiertos. Yo digo, el día que uno no tenga ideales no tiene derecho a tener los ojos, a descansar tranquilo. Ahora, ser fanático de unos ideales es una locura. Yo le digo, me parece que esto que está pasando en la Argentina tiene que ver con un nivel de fanatismo que se está instalando, que se instala con un nivel de violencia, entonces se instala con el tipo que te tuitea y te maltrata de la peor manera, con el tipo que se mete a tu página, con el tipo que te para en la calle. Con este nivel de violencia, la única forma de sosegarlo es con ejemplos desde los de arriba. Los de arriba tienen que sosegar la lengua a la hora. No quiero decir que no busquen acompañamiento ideológico, acompañamiento conceptual en sus ideas, me parece excelente. Pero tiene que haber un nivel de tranquilidad a la hora de bajar el discurso para evitar este nivel de fanatismo. ¿Y la oposición? La oposición también tiene que sosegar la lengua, pero por supuesto tiene que sosegar la lengua. Pero lo digo como dirigente de oposición y no tirando la piedra y escondiendo la mano. Lo digo con absoluta claridad, yo en el Senado estoy cansado de ver cómo se invalidan tirándose el helicóptero por encima. Ustedes nos quemaron el colorón guaraní, ustedes se fueron en el helicóptero, ustedes le bajaron el 13% de los jubilados. El otro día, cuando se tocó el 82% móvil, dije, mire, yo no me fui en el helicóptero, no tengo que ver con la alianza, tampoco le quité el 13% de los jubilados, tampoco me metí con el salario de docente, ahora tampoco quemé el conurbano bonaerense, tampoco tengo que ver con los 28 muertos de la Plaza de Mayo. Digo, muchachos, dejen de tirarse con el pasado, porque mientras tanto el presente es un desastre y el futuro se vuelve cada vez más complicado, más un acertijo. Digo, por supuesto que hay que sosegar la lengua, por supuesto que tenemos que aprovechar este momento para, porque vamos a entrar en una etapa fuertemente de discusión electoral el año que viene, y con este nivel de violencia yo tengo miedo. Y lo digo, a ver, usted vio el tamaño que tengo, yo puedo ser patobico en un pelotero, digo, no, a mí no me llevan por delante, sino a más, pero tengo miedo, porque el que tiene poder lo ejerce de cualquier manera, de cualquier forma. Y está claro que si yo soy sindicalista y tengo poder, ahora descubrimos que Perdaza es un delincuente, un atorrante, es que en el 90 se quedó. A cambio de su silencio cómplice para destruir el sistema férreo, el tercer sistema férreo más importante del mundo, el tipo se hizo multimillonario. Ahora descubrimos que Pedraza es un tipo que se maneja con códigos complicados, con situaciones delicadas. Moyano le sumó 100.000 personas en el acto de River. ¿Sumó o resta Moyano políticamente al gobierno? Moyano le suma al gobierno, le da... Me acuerdo la última vez que estuve con usted, que usted me decía, pero usted estuvo con Kirchner. Claro, yo estuve con Kirchner cuando Kirchner me decía que había que combatir a los Pedraza, a los Moyano, a los Pedro Nuevo. Moyano le suma al gobierno un condimento que a este gobierno le encanta. O sea, este gobierno tiene un barniz de progresista, pero progresismo berreta, porque de progresismo no tiene absolutamente nada, porque mientras tanto acumula riqueza de manera tan escalofriante como lo hacían algunos dirigentes menemistas en la década del 90, pero Moyano le da un tinte popular al tema. Yo creo que resta terriblemente, porque ¿qué diferencia hay entre Moyano y Pedraza? Son, a ver, usted tiene, yo veo acá la foto, no sé si está Tosco, si está Salamanca, si la verdad, pero digo, ¿qué tiene que ver con el paradigma de los dirigentes gremiales que nosotros en Argentina conocimos? ¿Qué tiene que ver? A ver, dígame,
señáleme la diferencia, el juego de los 7 errores, ¿qué? 7 diferencias entre Moyano y Pedraza, no la va a encontrar. Entre Moyano, Pedraza y Barrio Nuevo, no la va a encontrar. Son iguales. Son tipos que se hicieron multimillonarios hablando del laburante. Son empresarios sindicales. Y esto lo digo porque el otro día viene un tipo y dice, no te metas. No, yo no me meto con los laburantes. Es más, todavía me siguen puteando a mí por tener una conducta pro trabajador. Y yo soy un tipo pro trabajador. Pero digo, pro trabajador, no pro garca. Esto no puede ser nunca representante de los trabajadores. Son dueños de empresa. Pedraza es dueño del Belgrano Carga, es dueño de gran parte de la privatización del sistema de transporte ferroviario, es dueño, está claro, quedó en evidencia que es el dueño de todas las empresas tercerizadas para ahorrarse dinero que no es de él, pagamos nosotros. Casi 980 millones de pesos van en subsidio al transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, que utiliza el gobierno nacional. Ahora, no tenemos un sistema de control para que controle cómo puede haber laburantes que por el mismo trabajo uno gana en 2.000 mangos y otro gana en 7.000. Yo estuve en un programa de televisión la misma noche de que el pibe que le sostenía la cabeza a Moyano estaba dentro de la ambulancia. Y la verdad que uno escuchaba a estos militantes del peón. La verdad que uno se le congelaba la sangre, porque la verdad, eran todos tercerizados de una empresa que tenían ahí, que hacían los mismos trabajos que laburantes de la fraternidad cobraban 7.200 pesos, ellos cobraban 2.100. Esto es una realidad, pero claro, la gente tiene que laburar, la necesidad tiene cara de hereje, y bueno, uno con todo de tener un laburo termina aceptando reglas de juego. Ahora, el Estado, ¿dónde está el Estado? Este Estado progresista, este Estado que tiene el 52% de los laburantes negros, este Estado que es muy rápido para decirle que no a los jubilados porque no hay plata, pero resulta que un trabajador y medio de los que laburan en esta Argentina lo hacen en negro, porque hay un Estado incapaz de salir a blanquear la cuestión laboral. Digo, bueno, estas cosas hay que decir arriba de la mesa. Es tan pernicioso Moyano, Pedraza, Barrio Nuevo, porque ninguno... Barrio Nuevo puede ser hoy funcional a Dualde, pero es tan pernicioso como Moyano. Y Pedraza ni hablemos. Digo, este es el sindicalismo que a la Argentina le mete miedo, pero que a muchos dirigentes políticos, este cóctel de sindicalista barra brava y dirigente con recursos, a los que tenemos otra forma de hacer política, a mí me espantan. ¿Cuándo se vota acá en Córdoba? Yo creo que se va a votar el tercer domingo de junio. ¿Le conviene el justicialismo? No sé si ellos están... ¿Conviene la colectora en...? No, ellos van a hablar. ¿Por qué digo el tercer domingo que el último domingo de junio? Porque me parece que eso es lo que se Schiaretti y De La Sota han arreglado con... ¿Han arreglado con quiénes? No, bueno, no tenga duda de eso. De La Sota, el problema de De La Sota es que De La Sota, como es un gran mentiroso, necesita este último acto de su actividad política a ver cómo hace para impostar una cuestión. Schiaretti, como es un gran dubitativo, un trucho, un tipo que entró por la claraboya del baño y hoy está parado en la tabla del inodoro, necesita hacerlo creer a los cordobeses que él no tiene nada que ver con Kirchner. Hoy esta economía provincial se sostiene del financiamiento que el gobierno nacional le ha dado ahora a los Kirchner, te dan la mano y te chorean un dedo, gratis. Te van a pedir alguna exigencia. Probablemente, yo tengo la impresión que el kirchnerismo le permita al peronismo de Córdoba tener una elección anticipada, a cambio que después lo acompañen disciplinadamente. Pero no tenga ninguna duda que la cara más berreta del kirchnerismo de Córdoba es la cara de las otras. ¿Usted cree que van a ir juntos? ¿Cree que van a ir juntos? No sé si van a ir juntos, pero que son el mismo combo y que tienen los mismos intereses. Que el primer interés de ellos que juega no sea gobernador de Córdoba, no tengo ninguna duda. Boleta única. Es el deseo de Kirchner, pero el mismo de La Sota y de Schiaretti. Boleta única. Sistema, yo la verdad, yo acá vine a este programa hace 3 años atrás a contarle que... Y me acuerdo que me recibí una gran repulsa suya cuando le dije, no sé cómo, lo ama, la reforma política, un tipo que te roba no te toca el timbre para devolverte la cartera que te chorrió en la esquina. No, pero usted juega usted no cree en nada, me decían los periodistas, me acuerdo de la historia del laburo interior ese domingo, el escéptico de juez, que Carbonetti armando la reforma política, más o menos como Drácula manejando un laboratorio de hemos derivado, digo, no, imposible. Me trataron, me ningunearon, me maltrataron, se me cagaron de risa, me pegaron por hasta abajo los dientes. Y bueno, concretamente, ¿qué reforma política? La archivaron 50 veces, deshicieron todos los consejos, le dije, a ver... Este programa seguramente lo está viendo Carolina Escoto, Rafael Velasco. Se lo dije, no presten el prestigio de ustedes para acompañar a un gobierno que no quiere reformar nada. ¿Cómo no va a reformar? ¿Cómo un gobierno va a querer reformar las mecánicas que le permiten aferrarse al poder? Bueno, conclusión, pasaron 3 años, no hay reforma política, no sé si vendrán con la boleta única. Porque la verdad, lo grave de todo esto es que Aretti tiene el derecho de decir la elección en junio, en julio, en agosto, en octubre, cuando él quiera, porque es una decisión política. Lo que no puede es que Aretti, que si la decisión política es votar con un sistema electoral distinto al mecanismo que tiene enraizada la provincia de Córdoba, nos avise en marzo.
Si es que Aretti nos dice que en marzo vamos a votar con boleta única y nos tiene que explicar cómo es el tema, porque...